si encuentran a mi hijo, que lo van a encontrar. A mí me gustaría que se traerlo después de tantos años. Toda persona tiene el derecho a ser identificada tras su muerte. El fundamental reclamo está alrededor del derecho a la verdad. De aquellos jóvenes que fueron a combatir, 123 soldados han quedado sin identificación. El que el cuerpo en el cementerio esté sin identificar es casi lo mismo que no esté. ¿Es técnicamente factible identificar a los soldados no identificados en Malvinas? Se recibieron muestras de 107 familias y surgieron 90 identificaciones. Con uno que se encuentre ya es uno que está mejor. El desafío en términos logísticos y científicos fue inmenso. Fue la operación forense de identificación de restos humanos de cierta envergadura más austral que se haya llevado a cabo nunca en el mundo. El pueblo tiene derecho a saber qué pasó con esos chicos, porque esos chicos no solo que son los hijos de una familia, son también nuestros hijos. Oficina Radio Postal Islas Malvinas, y un espectáculo que aquí se verifica a diario. Además de escribir sus cartas en sus respectivas unidades, los soldados aprovechan toda oportunidad para venir aquí y dedicarle a sus familiares unas líneas. Cuando yo recibía las cartas, no, me mandaba y yo decía, uy, está todavía, porque recibía que estaba bien. Querido viejo, tengo el orgullo de sentirme argentino y estar aquí en este momento para defender nuestras tierras. También quiero saludarlos y decirles que me siento muy bien. No me contaba cómo comían, que comían una vez al día, eso a las 3 de la tarde, hasta el otro día no comían. Espero que no se hagan problemas, que no se molesten por mí, todos mis compañeros también, que hasta el momento nada ocurrió. Y qué sé yo, de tener la suerte de volver a verlos. Nos decía que estaba defendiendo a la patria, que nos quedáramos tranquilos. Yo me acuerdo que solía venir con los amigos acá, pero tranquilo, era todo risa. Disfrazarse o comer un asado, qué sé yo, con los amigos. Un chico sensible, muy bueno. No tenía carácter tampoco, no era un chico de carácter. Estaba contento, se había entusiasmado tanto que se iba a enganchar y iba a quedar en el ejército. Nosotros nos pudimos despedir de él el domingo que cayó 12, 13 de Pascua. Llevamos roja, eso, y comimos con él. Y me acuerdo el último abrazo que se dio con mi papá. Y los dos lloraban. Y mamá le decía, los retaba a mi papá como, basta, basta, no va a pasar nada, va y viene. Yo pensé que no iba a pasar nada. No va a pasar nada, dijeron. ¿Existe la conciencia de que morir acá puede llegar a ser cotidiano y muy fácil? Existe el convencimiento absoluto de que hemos venido para quedarnos para siempre. ¿Vivos o muertos? Ninguna duda. Cuando logramos bajar en las islas, yo lo que primero sentí es que era Patagonia. Ese descampado, ese viento de las islas, era igual el paisaje. Pero era tal la angustia que en ese momento uno llevaba, y aparte el desgaste físico en la cual debía que enfrentar al tener que trasladar los equipos, al tener que estar con esos bolsones de 60 kilos, mezclada también con una cuestión que me sorprendió, que fue la primera vez que me pasó algo con respecto a Malvinas, es cuando vi la bandera argentina en las islas. No sé si surgían por cuestiones de esa cuestión de la bandera, de esa cuestión de necesitaba algo a qué aferrarme, necesitaba algo a qué querer, necesitaba algo a la cual yo hubiese amado en algún momento, y esa era esa bandera argentina. El
el soldado juró defender la patria. Para mí la patria es todo. Y qué sé yo, yo la patria la siento de corazón, la defendí, peleé por ella, maté por ella. ¿Qué es lo que más me costó? Sacármelo de encima, el haber matado. Para mí la patria me sacó un hijo. No tengo ninguna duda de la responsabilidad que he asumido. No solamente para con la juventud, la muchachada de hoy, sino con las venideras. ¿Qué pasó hoy? Vinieron a traerme la identificación de la tumba de mi hijo. Como en ese momento, cuando nos vinieron a avisar que estaba desaparecido, hoy nos vinieron a decir que está muerto. Ahí, esta es la tumba de mi hijo. Sabemos que murió, ya no lo operamos más. Ahora sí sabemos que no lo operamos más. Ya no va a ser solamente un soldado reconocido por Dios, sino por nosotros también.